Somos Ayuda TV, tu canal de ayuda. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a estar pintando el carro que mostramos en el video anterior y donde les preguntamos si querían que se pintara con la pistola y el compresor o querían que se pintaran con estos spray en lata. Según los comentarios, la gente quiere que se pinte con lata, ya que para ellos, según, es más accesible. Entonces, no fue mucho la diferencia, pero sí hubo un poquito más de personas que pidieron que se hiciera con lata, así que lo vamos a hacer con lata. Vamos a pintar el carro del mismo color. Es el mismo color. Aquí está la pintura que vamos a estar utilizando. Y también compramos lo que va a ser el sellador. Una vez tengamos pintado el carro, le vamos a aplicar el sellador para que nuestra pintura nos resista bastante tiempo. También quiero mostrarles que aquí tengo las pistolas para poder pintar si necesito pintar con el compresor. Aquí está para que ustedes vean que no es que no lo quisiéramos pintar con las pistolas, sino la gente eso pidió y entonces por eso lo vamos a estar haciendo así. Más adelante, si Dios lo permite, estaremos pintando a otro carro y lo haremos con el compresor y la pistola para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, vamos a ir al carro donde ya lo tenemos listo, ya lo lijamos completamente, ya lo tenemos preparado. Ok, amigos, aquí podemos observar el carro que ya está completamente preparado. Aplicamos un poquito de Vandor en donde tenía algunas rayas. Lo dejamos muy bien liso. Aquí está. Aplicamos el Vandor en las áreas donde se requería. Todo esto está bien liso ya. Así que vamos a ver cómo nos va a quedar con estos spray en lata. Es la primera vez que se va a pintar un carro con spray en lata, así que vamos a ver los resultados, si nos queda bien o no. Así que también voy a cubrir esta área completamente para que cuando esté pintando no le vaya a caer polvo ni nada. Es importante que cuando pintemos tapemos bien el área para que así, de esa manera, no nos vaya a caer para que así de esa manera no nos caiga polvo o alguna hoja o algo, o mosquitos o algo que pueda dañar la pintura del carro. Tenemos ya cubierto todo para que no se nos meta polvo. Todo está bien limpio. Ahorita vamos a comenzar ya a pintar y a ver cómo nos va. Vamos a empezar a usar la lija 600, ya tiene la primera pasada. Vamos a usar agua para poder lijar bien el carro. Rociamos el carro con agua. Así es como le tenemos que hacer. Esto ya se haría con la mano para que así nos quede bien. Una vez terminemos de lijar, usaremos una esponja para limpiar cualquier residuo que quede. Ok, amigos, terminamos ya de pasar la lija 600. Hicimos todo por arriba, todo por aquí abajo, todo lo lijamos completamente. Así es como se mira con la primera pasada. Voy a abrir un poquito aquí, así que vamos a continuar pintándolo. Ya solo quedará lavar el carro antes de proceder a darle las otras pasadas.
Ok, amigos, como pueden ver, hasta aquí es donde hemos avanzado en el carro. Lamentablemente el clima cambió y no hemos podido continuar debido a que se puso muy frío. Esperamos que en cualquier día de esta semana o de la otra haya un buen tiempo para poder continuar dándole las otras pasadas que necesitamos para darle la terminación al carro. Esperamos su paciencia y su comprensión, ya que no está en nosotros poder terminar este video, no pensábamos subirlo, pero algunos usuarios nos han estado preguntando si lo vamos a subir o no, para que vean que sí se ha estado trabajando, lo que pasa que el clima no lo ha permitido, esperamos poder hacerlo tan pronto sea posible. Nos vemos hasta la próxima.